4 en la mañana y yo no he dormido nada. Vamos ahora saliendo para la excursión a ver el volcán y el amanecer. Son las 4 y 10. 4 y 15. Casi las 4 y 15 de la mañana. Está súper frío. Y nada, venimos a ver el chofer. Y la aventura hoy nos lleva al volcán Batur. El volcán Batur es uno de los atractivos más escogidos de Quintamani. Diariamente, cientos de personas lo visitan para presenciar uno de los amaneceres más hermosos desde su cima. Dependiendo de tus preferencias, puedes subirlo caminando o en jeep. De cualquier manera que elijas, necesitarás un guía o un chofer, que normalmente son personas de la zona con bastante experiencia para guiarte en el trayecto. Ya esta hora se está poniendo un poquito más, y esta hora se está poniendo un poquito más claro. Lo que sí es que hace un frito bueno. Yo estoy con la cabeza tapada por la sinusite. Y yo estoy en flow. Pero miren cómo está todo aquí. O sea, está súper lleno de gente, viene mucha gente. Todo eso para allá son jeeps. O sea que no estamos solos únicamente. Pero todos esos son chips también que están esperando el amanecer. Y ya de este lado, miren cómo se ve la neblina. Y ya aquí está poniéndose anaranjadito. Así que está súper, súper lindo. Un pancito, desayuno, tu huevo, té, ven. Se compra un chocolate. Vamos a darle. Yo no está muy contento. Nos tocó esperar cerca de 2 horas antes de que saliera el sol. Pero mientras más temprano llegues, mejor será el lugar que asegures para ver en primera fila el amanecer. Ya es la hora, ya está saliendo el sol. La cantidad de gente que hay aquí. Ahora me voy alrededor de algunos 250 jeepcitos. Aquí. Vamos a ver la silla. Súper. Para ver el amanecer. Y ya acercándose el tan esperado momento, el amanecer desde el Monte Batur. Esto ha sido toda una experiencia. Ya van bajando, ya son qué. ¿Qué hora es? Son las 6:30. Ya son las 6:30 de la mañana y todo el mundo va bajando. Como pueden ver, bajo la loma. Nosotros vamos a esperar a que nos digan que es nuestro turno. Pero no hay prisa, esto está muy, muy, muy bonito. Vamos bajando ya. Esto está bien movido. Miren la cantidad. Y déjame enseñarles ahora bajando.
Quintamani no solo vive del turismo. Nos dimos cuenta que por su fresco clima también es uno de los mayores productores de hortalizas, cebollas y vegetales en Bali. Sin importar a dónde vayas, verás campos llenos de plantaciones y a sus dedicados dueños trabajando desde tempranas horas la tierra. Tras nos dirigimos a nuestra segunda parada, les quiero contar que transitar los caminos de Quintamani es una experiencia hermosa. Verás casas balinesas tradicionales y gente amable en todo el trayecto saludándote mientras trabajan en sus campos. Ibla Clava es nuestra segunda parada. Aquí podremos tocar la lava del volcán Batur con nuestras propias manos. Suena increíble, pero ya verán. Bueno, llegamos. They climb it. On the top, we can see the crater, but not really see like lava. No, we ex the lava like this. Okay. Only the lava stone and the steam. Oh, yeah. The everywhere steam. It's really hot. When we feel by the hand, it's really hot because up there we can go and make banana. Oh, nice. Yeah. You can cook it. Yes. Oh. And Mon Batur goes with the sand also, uh-huh. And the people take the stone first, out the stone first, and then when we find the sand, that's really good for planting. Ocean, okay. And this one is there? Is there like the ground underneath or not? No, it's just rock. Yeah, wow. Just rock. Miren estas piedras. Todo esto es lava vieja que se ha solidificado. Es negra. Entonces nos cuenta el guía que de este lado, cuando venía bajando, se solidificó. Del otro cayó, pero la gente pudo encontrar la tierra debajo. En este caso, no. Y está toda esta área, como la ven, llena de lo que fue la lava. Es lava seca, se ha solidificado y esta parte es una de las atracciones para hacer fotos, para hacer las excursiones. Es una parte que muestran no solamente para las fotos, porque también es importante conocer. Por ejemplo, en el museo que les mostramos, que fuimos ayer, aprendimos que esos hoyitos que tiene era de que cuando sale la lava, los gases de la lava tienen que salir por ahí y por eso son estas piedras son porosas. Lo que yo digo es que eso tiene que ser buenísimo para hacer un scrub. Bueno, eso fue todo por hoy. Me gustó mucho, 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 mucho. Vale mucho la pena y totalmente lo volvería a hacer. El paisaje en verdad es muy bonito, es como diferente. No es lo tipo que uno ve, pero yo nunca había visto lava volcánica seca, entonces... Me gusta. Bye. Volvimos a las cabañitas. Es para desayunar. Aquí estamos patando las moscas. Pero la vista está buena, ¿verdad? Segundo desayuno.
Provecho. Bueno, en lo que baja el sol y nuestra siguiente actividad, ya ha pasado como 3 horas, todavía nos queda, bueno, no se ve, pero como 2 horas más aquí esperando. Pero esta es la comida que pedimos. Esto es un plato famoso de Indonesia. Esto es el nasi campur y este es el nasi goreng. Esos son platos, yo le encanta este, a mí también, pero ese no falla. En Indonesia, en Bali, es el mejor plato que vas a pedir. Nunca va a estar malo, siempre es bueno. Y nada, buen provecho, nosotros vamos a comer. Bon appetit. El pronóstico ha cambiado. Está un poco nubladito. Esperamos que no llueva. Aquí va el bulto ya empacado en una funda por si acaso, porque nadie es loco. Y nada, el cambio de outfit. Vamos ahora para un bosque. Ya vamos a ver lo que da. Aquí vamos otra vez. Lo bueno es que como no hace mucho sol, va a estar bien fresco. No nos vamos a calcinar. Y vamos. Y esto es algo que no es muy positivo, pero fue algo que no me gustó de nuestro alojamiento. Por esa razón incluso ni siquiera compartí el nombre. Y es que a pesar de tener otras cosas positivas, el camino no está asfaltado. Y es extremadamente estrecho. Por eso quedarse sin espacio para pasar si viene otro vehículo en vía contraria está casi garantizado. Y con el camino tan mal asfaltado se necesita casi un 4x4 para poder pasar. Lo cual es impensable en un lugar que te cobran y hay otros hoteles similares en el área que deberían solucionar este problema. Ahora sí fue que se armó. Está lloviendo, estamos atrás en el jipecito. Camino al lago nos detuvo la lluvia y cuando más o menos paró, nos dirigimos al lago. Sin embargo, estaba muy muy nublado, estaba cayendo una llovizna y hacía bastante brisa. Yo no me sentí segura de subirme en el barco y lamentablemente por esa razón no hicimos la excursión. Me sentí muy mal porque sé que esta era una de las actividades que yo más ansiaba hacer y yo fui que propuse cambiar la hora a una que hiciera menos calor. Y adivinen qué. Después de devolvernos y llegar al hotel, como a los 15 minutos paró la lluvia y salió el sol, pero ya no podíamos devolvernos porque habíamos cancelado. El cansancio de madrugar y dormimos hasta la noche. Así que al despertar pedimos esto de cena, que es mi goreng, nasi goreng y carne para asar. El mi goreng son fideos fritos y el nasi goreng es arroz frito. Son platos de aquí de Bali, de Indonesia, y son cosas que no fallan. Siempre son buenos y con esa hambre cayó súper bien. Ya luego de esta rica cena nos acostamos y el vlog de hoy llegó hasta aquí. Pero recuerda que el día de mañana todavía te espera. Así que te esperamos en la tercera parte de este super viaje a Kintamani. Muchas gracias por observar.